¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy estaremos hablando sobre Duki y Lit Killah. Así que si tú deseas estar enterado, ya sabes que debes de quedarte en el video. Ahora sí, iniciamos. Ahora sí, de principio quiero aclarar que lo que les voy a contar ya pasó hace unos días, pero yo no se los había contado y tal vez muchos de ustedes no lo sepan. Es por eso que hoy vengo a contárselos. Así que con Duki tenemos que hace poco nos enteramos que tuvo un accidente. Afortunadamente no fue tan grave. Lo digo porque si hubiese sido un gran accidente, Duki habría recibido lesiones o alguna otra cosa. Si se preguntan qué pasó, pues resulta que Duki chocó con el automóvil de marcianos. La fecha exacta del accidente no la sabemos, pero Duki anteriormente había subido una historia diciéndonos que algún día nos enteraríamos de que había chocado. Para los que no lo vivieron, algún día se enterarán de que estrelló un auto de un amigo importante. Y no tardó mucho para que subiera este video. No, hermano, yo no puedo creer. ¿Esto es lo que pasa si le prestás al estúpido de Duki que no sabe manejar tu auto? Gracias, marciano, por tenerme tanta piedad y armarme tanto. Pero como les dije, afortunadamente esto no pasó a mayores. Ahora, con Lit Killah, pasó algo en su reciente presentación en la gira de Anuel y Karol G. Lo que pasó fue que al parecer los organizadores del evento dieron un pésimo trato tanto al público y a los artistas. Lit Killah publicó lo siguiente: recién salgo de tocar en el estudio Jeva en el evento de Anuel y Karol G. La verdad, la peor organización que vi desde que hago shows. De parte de la gente de Kong Latam, una mierda. Guacho, tienen que aprender a tratar mejor a los artistas, al público, a los trabajadores y a todos los que les llenan los bolsillos, giles, pues la verdad deja mucho que desear la gente que organizó el evento. Aunque lo que sé es que no solo los organizadores tuvieron la culpa, ya que el futbolista Martin Lieberman dio unas declaraciones muy fuertes sobre Anuel. Publicó dos tweets en donde dijo lo siguiente: recital anunciado para las 21 horas, son 22:42 y el artista no pisó el escenario. Gente que llegó a las 17 horas esperando a su ídolo pierden la memoria, los confunde el dinero, el respeto por el que pagó la entrada. Ayer este chico, Anuel, empezó su recital con más de 2 horas de demora. No tuvo ningún contratiempo ni nada parecido, solo su capricho de estrella fugaz y cagarse en la gente que pagó hasta 10.000 por un lugar en la Jeva. Si son mis fans, que me esperen, dijo. Hashtag poco profesional. Como pueden darse cuenta, tal vez la mala organización y el maltrato a los artistas pudo ser debido al propio Anuel, pero en realidad no se sabe. Yo solo pasaba a contarles esto que pasó, así que nos vemos en un próximo video.